Le quiero mandar un saludo a toda la audiencia que nos ve en tantos países, Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, Puerto Rico, Europa. Yo recibo sus correos electrónicos. Amén. Y gracias por todos los mensajes que nos envían de apoyo y que la palabra le está ministrando. La bendición del Señor esté sobre ustedes. No importa qué hora usted me vea, en qué país, le amamos en el amor del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Quiero hablar del tema el alma. El alma. Mucha gente pues tiene muchas ideas del alma. Es realmente un misterio. Yo me sorprendo cómo la industria, amén, del cine y de la televisión están produciendo tantos programas de personas que supuestamente han muerto por alguna cantidad de tiempo y luego expresan lo que supuestamente vieron después que una persona pues parte de la presencia humana. Aquí alabanza en nombre del Señor. Hemos leído un verso bien importante, es un verso donde se enseña en Génesis, amén, 35:18, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Cuando una persona muere, es por la boca que expira, es por la boca donde sale la parte espiritual, el hálito de vida o el espíritu y el alma. Alabanza en nombre del Señor. Lo interesante es que en la escritura hay una variación de palabras que se usan en diferentes textos bíblicos y libros de la Biblia. Y cuando se hicieron estas traducciones de los idiomas originales, como usted sabe, del idioma hebreo, que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en koiné griego. Pues las dos palabras que realmente son almas en la escritura, en hebreo es nefesh, nefesh, y en griego es psyche. Pero ¿qué sucede? Como usted va a ver, hay veces que se han traducido la palabra nefesh, que realmente es alma, y la han cambiado por cuatro diferentes conceptos. Entonces, cuando usted lee la palabra, ve que han puesto otra palabra en vez de poner la palabra alma, amén, la han cambiado, y eso es porque no han traducido directamente de lo que se escribió a lo que se tradujo. ¿Qué sucede? No se olvide que en estas traducciones que se hacen, el hombre trata de poner palabras que a ustedes suenan familiares. Porque cuando el Señor escogió estos lenguajes, como una vez me dijo uno de mis profesores bíblicos en la universidad, estos tres lenguajes, incluyendo el arameo, por supuesto, que era el lenguaje que hablaba Jesús, ¿cómo sabemos que Jesús hablaba arameo? Porque se quedaron fragmentos en el Evangelio según San Marcos, donde cuando Jesús hablaba usaba el arameo. Como por ejemplo, cuando la niña estaba muerta, él le dijo talita, que es niña, kumi. Kumi significa en arameo levantarse, pero en hebreo no es kumi, en hebreo es kum. ¿Ve? Y luego vemos, por ejemplo, el asunto de la crucifixión, donde Jesús dijo, Eli, Eli, lama sabactani. Eso es una frase
aramea, ¿ve? Y así sabemos de que Jesús hablaba arameo. También, claro, sabemos que la tradición nos enseña de que Adán supuestamente hablaba arameo. Bueno, digo estas cosas porque estos lenguajes, pues, fueron los lenguajes que Dios usó. Dios pudo usar el español o el inglés o otro lenguaje, pero no lo hizo. La razón es porque el Espíritu Santo escogió esos lenguajes, es porque son los lenguajes que tienen más forma de expresar. Por ejemplo, el idioma hebreo es un lenguaje, alabado sea el nombre del Señor, que tiene tres tiempos. Es como el español y el inglés, tiene presente, pasado y futuro. Le digo estas explicaciones para que entienda lo que le quiero enseñar y predicar en esta tarde. Pero, por ejemplo, el idioma griego no es así. El idioma griego tiene, en vez de tres tiempos, como todo lenguaje tiene tres tiempos, el griego tiene seis tiempos, seis. El griego tiene presente, tiene medio presente, tiene pasado, tiene medio pasado, tiene futuro y tiene medio futuro. Y cuando se hacen las traducciones, pues claro, a veces una traducción, una persona puede traducir una palabra que se supone que la traduzca en medio presente y la está traduciendo en presente. Y por eso es que estas controversias han creado muchas malas traducciones. Entonces usted compra una Biblia con una mala traducción y usted está perdiendo mucha información de lo que el Espíritu Santo reveló y habló por sus siervos que usó la Escritura. Y por eso es que estas palabras a veces la gente se confunde mucho, principalmente que no conoce el lenguaje, y usted no puede usar un interlinear, porque un interlinear es una forma donde le ponen las palabras, por ejemplo, en español, y luego se las ponen en hebreo o en griego. Pero esa persona que hizo el interlinear está traduciendo conforme a su propia conocimiento. ¿Eh? Entonces hay algo que se llama en inglés parsing. Parsing significa cuando uno coge una palabra y tiene que romperla en pedazos. ¿Eh? Porque, por ejemplo, el hebreo tiene en cada palabra tiene cuatro revelaciones. Y esa palabra, hermanos amados, tiene que ser entendida en cuatro diferentes puntos. Y cada vez que usted añade esa palabra, a veces la palabra, la gráfica de la letra en el hebreo, la forma que está diseñada la palabra, también tiene, hermanos amados, diferentes significados. ¿Ve? Como la palabra Aleph, que es la letra A, en nuestro lenguaje, en hebreo es Aleph, pues tiene diferentes números. ¿Ve? Tiene, por ejemplo, una letra que se llama la letra Yod, que está cruzada, eso vale 10 puntos. Luego tiene otra letra Yod al otro lado, que son 10 puntos más, son 20. Pero la letra que corta por el medio es lo que se llama la letra Lamec. Lamec es lo que equivale a nosotros a la letra L. Pero esa letra tiene 6 puntos. Ya usted se da cuenta de que cuando se unen esos puntos, tiene un 10 que significa una cosa, tiene otro 10, más 10 son 20, que significa otra cosa, tiene una Lamec en el medio, que significa otra cosa y otra numeración. Y la totalidad puede ser 10, o puede ser 20, o puede ser 26. Y cada número tiene una revelación diferente, una proyección diferente. Y es ahí donde hay que conocer lo que se conoce como la exegética bíblica, amén, de saber romper las palabras. Y es, digo todo esto, que para muchos les suena un poco en chino, para tratar de que usted entienda a qué se deben tantas confusiones, en tantas enseñanzas, en tantos predicadores que no tienen la academia de enseñar o de predicar y dicen tantas cosas erróneas que usted escucha siempre, que yo siempre le recalco esto. Ahora, nótese
Le voy a enseñar qué significa primeramente, por qué mucha gente ha traducido nefesh o psyche en el griego de una manera diferente. Hay cuatro puntos diferentes. Primeramente, por ejemplo, notamos que en Éxodos, apunta la cita bíblica, en Éxodo capítulo 1, verso 5, y en Deuteronomio capítulo 10, verso 22, Levítico capítulo 4, verso 2, y Hechos 2, 41, la palabra nefesh es sinónimo de personas. En otras palabras, en vez de decir hubieron tantas almas, ¿ok? Y Dios se manifestó y hubieron tantas almas que vinieron a conocer al Señor, dice personas. ¿Ve? Eso es cuando el traductor cambió nefesh, que es alma, y le puso un sinónimo de persona. Y es ahí donde entran los muchísimos errores de la predicación y de la enseñanza. Luego notamos una segunda forma. A veces hay gente que traduce nefesh como la forma de vida de una persona. La forma de vida de una persona. Eso se ve en el Salmo 78, verso 50. Es otra manera dislocada de traducir alma. Luego tenemos una tercera definición errónea. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 13, verso 3, y en el Salmo 139, verso 14, traducen nefesh, que es alma, como las emociones humanas. ¿Eh? Y es ahí donde usted lee, y como la lee en español, o en inglés, o en alemán, o en mandarín, usted crea una mentalidad errónea basada en una traducción que realmente no fue literal. ¿Ok? Y luego la última, la cuarta, eso está en Génesis 35, verso 18, el verso que hemos leído, y también en Primera de Reyes 17, 21, donde la palabra nefesh es traducida correctamente. Se traduce alma, ¿ve? Y por eso que dice la palabra en el versículo 18 de Génesis 35, mire esto, y aconteció que al salirse del alma, pues murió. Esa es una de las pocas momentos donde la palabra nefesh es traducida correctamente como alma. También ocurre lo mismo en Primera de Reyes 17, 21, cuando el profeta de Dios oró por el niño, le dijo: Jehová, devuelve a este niño el alma, el nefesh. Y le explico este detalle porque es importante, hermano, que usted entienda por qué hay tantos malos predicadores, malos maestros, pues son personas que no tienen las herramientas para poder enseñar correctamente las definiciones que el Espíritu Santo escogió. Y dicen cualquier cosa a usted. Usted escucha clases un poco, ¿cómo se llama?, raras y extrañas. Escucha predicaciones con conceptos erróneos. Entonces, como usted no está mentalmente o académicamente, tal vez con el conocimiento, usted dice amén, gloria a Dios. Y es posible que esté diciendo amén, gloria a Dios, algo que esté incorrecto. Y es importante, hermano, que usted entienda estos principios. Bueno, el alma es algo interesante, es un misterio en la vida del ser humano. Primeramente, vaya conmigo a Mateo 22, el evangelista Mateo, capítulo 22. Bendito el nombre del Señor, gloria a Dios. Vamos primero a Mateo 10. Vamos primero a Mateo 10. Mateo capítulo 10, bendito el nombre del Señor. Y vamos a mirar, alabanza del Señor, el verso 28. Mateo 10, el verso número 28. Es importante que usted siempre tenga su Biblia en su mano. Nunca diga amén, hermano, a nadie si usted está mirando el texto. Ponga sus ojos en el texto, léalo. Diga: Señor, dame entendimiento y sabiduría. Porque mucha gente, principalmente el mundo latinoamericano,
la mayoría, no todos por supuesto, que el primero que está ahí gritando y corriendo por el altar y zapaleteando en el piso es amén y amén, porque ellos confunden la unción de Dios con la gritería y el estar corriendo por las iglesias cuando no es nada de unción. Todo lo tenemos, Mateo, alabanza del Señor, capítulo 10, verso 28. Nótese el primer misterio que Jesús enseña. Esto debe estar en su Biblia en letras rojas. La letra roja implica que Jesús literalmente habló las palabras que usted va a leer. Cuando las letras están en negro, implican de que esas palabras Jesús no las habló, pero las hablaron por él. Ahora, estas letras que vamos a leer aquí en Mateo capítulo 10, alabanza y nombre de Dios, versículo 28, tienen que estar en letras rojas porque las habló personalmente Jesús de sus labios. Ahora, nótese, para aquellos que les gusta examinar la palabra, mire el verso 28. No temáis y no temáis a los que matan el cuerpo. Jesús hace una separación. El hombre puede matar el cuerpo. Usted ha escuchado, le metieron dos balazos a que lo mataron. Un automóvil le pasó por encima de este, lo mató. Mató el cuerpo. O sea que el cuerpo puede recibir muerte de parte de agentes humanos. Pero nótese lo que Jesús sigue diciendo. Porque la gente lee la palabra así por encima y no se profundiza. Es importante que si usted quiere aprender palabra, mírela bien, léala bien. Sáquese los conceptos erróneos que tal vez usted haya aprendido. Ahora mire el versículo 28. Mas el alma no puede matar. Nótese, el hombre no tiene capacidad para matar el alma. Entonces, no es, él puede matar el cuerpo, cortarlo con un machete 1000 pedazos, pero no puede matar el alma. Pero nótese el otro misterio que él sigue diciendo aquí. Este es Jesús hablando. Dice, temed más bien aquel que puede destruir el alma. Nótese, Jesús está hablando que el alma puede ser destruida. Pero la única manera, la única persona que puede destruir el alma es el Señor. Pero nótese algo interesante, sigue diciendo que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Varios detalles hay ahí, importantísimo. Jesús está diciendo que el alma puede ser destruida por el Señor. Si Dios destruye el alma, implica que la persona que murió deja de existir. Porque el alma es parte, de que el hombre esté vivo. Un hombre sin alma y sin espíritu está muerto, como dice Santiago, porque el cuerpo, donde el cuerpo sin espíritu está muerto. Y lo mismo, el cuerpo sin alma está muerto. Ahora, nótese que él está enseñando que sí, que puede haber destrucción del alma. Pero no, esa alma no está desnuda. ¿Ve? Porque la idea suya es que se murió su amigo, su amiga, su mamá y su papá. Ahí está el cadáver en una caja de muertos y le entierran debajo del zacate. No, pero esa parte espiritual, esa alma, si usted es creyente, va a ir al tercer cielo. Si es creyente, como dice 2 Corintios 12. Si usted es impío, esa alma va a ir al Seol o al Hades, un lugar de tinieblas, de oscuridad terrible. Ahora, no sé qué, Jesús sigue diciendo, versículo, mire esto, versículo 28. Más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nótese que eso está hablando de un cuerpo en el infierno. Un cuerpo en el infierno. ¿Dónde se adquiere ese cuerpo? Porque cuando usted se muere, este cuerpo lo entierran y se pudre y vuelve al polvo. Como era, dice la palabra. Y vuelve al polvo como era. Pero el alma, entonces, hermanos amados, vuelve al Seol si usted es impío, o va al tercer cielo si usted es creyente. Alabanza el nombre del Señor. Y luego añade y dice, y el cuerpo en el infierno. ¿Qué implica eso? Que hay dos, Jesús está mencionando aquí, dos destrucciones. Está hablando de destrucción del alma y está hablando de destrucción del cuerpo. ¿Pero qué cuerpo es ese? Ese es lo que se llama el cuerpo del estado intermedio. Cuando usted muere, este cuerpo se queda, pero usted recibe un cuerpo de intermedio. Eso lo vemos claramente en el Lucas capítulo 16, alabanza del Señor. Ese cuerpo intermedio no es el cuerpo
resurrectado. El cuerpo resurrectado va a ser un tercer cuerpo que el hombre va a tener en el día de la resurrección de los muertos. Ese cuerpo de intermedio, si usted es impío, ok, y murió borracho, murió en droga, murió en prostitución, en pecados y delitos, pues usted sabe que usted no va para el cielo. Y todos los que usted conozca, incluyendo su esposo y su esposa y sus hijos, si están bebiendo ron, bebiendo cerveza, son borrachos o andan haciendo cosas desagradables, cuando se muera, no los espere ver en el cielo, no van a estar ahí. Van a ir al Seol. Suena duro y doloroso, pero es la palabra. La palabra duele, hermanos amados. Dice la palabra que la palabra mía es como espada, como fuego, como martillo. Por eso es que hay que convertirse hoy, porque tú no sabes si usted va a vivir mañana. Tú no sabes si va a dar un ataque al corazón hoy, mañana está muerto. ¿A dónde irás? Como dice la película que hicieron en México, ¿a dónde irás después que te muera? Bueno, aquí le está diciendo, ese cuerpo intermedio puede ser destruido. Eso implica, como le enseñé en otra ocasión, que la gente impía va a ser castigada por cierto tiempo y que aparentemente luego van a dejar de existir. Van a desaparecerse de parte del Señor. Anótese varias cosas que hay que entender. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 3, verso 6. Éxodo capítulo 3, mire el verso 6. Alabanza en nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Éxodo 3, 6, mire bien la palabra del Señor. Importante que usted siempre marque las citas bíblicas. Este es cuando el Señor tiene, cuando Moisés tiene el encuentro con el Señor. Ok, en Éxodo capítulo 3, verso 6. Mire lo que el Señor le dice a Moisés. Mire estas palabras. Dice, y dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Lo primero que usted debe de entender, que Dios dijo, yo no era el Dios de Abraham. Yo no era el Dios de Isaac. Yo no era el Dios de Jacob. No dijo eso. Habló en presente. Dijo, yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el Dios de Jacob. Para decir yo soy implica que esa persona, aunque sus cuerpos ya estaban muertos físicamente, en el mundo espiritual viven. Porque Dios no es Dios de muerto, Dios es Dios de vivo. Ahora, cuando usted va a la palabra del Señor y vaya conmigo a Mateo 22, vaya conmigo a Mateo 22, mire la palabra del Señor, mire bien su palabra. Mateo 22, y mire, alabanza en nombre del Señor, el verso 32. Mateo 22, verso 32. Mire bien la palabra del Señor. Lea su Biblia, ponga sus ojos en la Biblia. Este es de nuevo Jesús hablando. Las letras están en rojo. Dice ahí, yo soy el Dios de Abraham. ¿Ve? Yo soy el Dios de Abraham. Como si Abraham nunca se hubiera muerto. Pero Abraham, su cuerpo estaba muerto, todos lo sabemos. Mire esto, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y luego Jesús añade algo interesante. Dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, ¿qué implica? Implica que sus cuerpos estaban muertos, pero no su alma. Su alma seguía viva. Porque Dios no es Dios de muerto, es Dios de vivo. Alabanza el nombre del Señor. Entonces es importante que nosotros entendamos estos principios. Alabanza el nombre de Jesús. Ahora, vaya conmigo a Revelación capítulo 6. Revelación capítulo 6. El versículo, mire la palabra del Señor, versículo 9. Revelación 6, 9. Esta es la revelación que el Señor le permite a Juan. Juan el apóstol, tremendo hombre de Dios. Ahora, no sé lo que la palabra dice ahí.
Cuando Juan tiene esta visión, Dios le muestra algo. Dice la palabra, mire, en Revelación 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, mire esto, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, nótese el verso que continúa, dice la palabra, versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Se da cuenta que están conscientes. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Ve? Su cuerpo fueron muertos, pero su alma sigue viva, sus aspectos espirituales, espíritu y alma. Se le preparaba que hay que santificar espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Usted ve a su familia el que murió, y ahí usted está llorando, lo bajan a la esposa, le echan la tierra encima, pero no, esa alma inmediatamente, dependiendo cómo escogió la tierra, ¿ve? Dios nos regala a cada uno diferente tiempo de vida. No todos vivimos la misma edad. Hay niños que nacen y se mueren. Vivieron minutos o media hora o 24 horas. Hay gente que muere de los 6 años. Otros mueren de 18, otros mueren de 22, otros de 90. Dependiendo el tiempo que Dios escogió para que tu existencia en tu cuerpo físico estuviera en esta tierra. Alabanza el nombre del Señor. Por eso es que la gente muere de diferentes edades. Es un regalo de Dios, hermanos amados, más hoy día, pasar de 60 años con tantas enfermedades, crisis y cosas así. Es triste cuando usted va al cementerio y ve y dice, aquí yace tal persona, murió de 23 años de edad. Dios no quiere, hermanos amados, que usted, como dijo el profeta, Señor, no cortes mi tienda antes de tiempo. Nosotros tenemos que cuidar, hermanos amados, nuestra vida. Es un regalo que Dios nos ha hecho a nosotros, hermanos amados. No podemos ponerla a riesgo. Pues tenemos, hermanos amados, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, destruiste. El diablo quiere cortar tu vida más rápido de lo que tú piensas. Lugares que tú te metes, porque Dios nos dio a nosotros libre albedrío. ¿Cómo yo me voy a meter, por ejemplo, en una barra donde hay pleito, contienda, tiros, droga? Yo estoy poniendo mi vida en riesgo. Porque de momento se zafa un balazo de un drogadicto, de un borracho, y me quita la vida. Yo no supe entonces cuidar lo que Dios me dio. Bendito el nombre del Señor. Y por eso es que hay mucha gente, hermanos amados, que el enemigo trastorna, amén, sus vidas. Bendito el nombre de Jesús. Es importante, hermano, que entendamos. Dice que Juan vio las almas, alabanza el nombre del Señor. Ahora, nótese lo interesante. En Génesis 2:7, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, son versos conocidos que usted debe de conocer de memoria. Génesis capítulo 2, mire el verso 7, dice ahí, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hay que saber conocer la diferencia, hermano, en lo que es un ser viviente y lo que es un alma viviente. Son dos cosas diferentes. Ser, hermanos amados, un ser viviente y un alma viviente. El apóstol Pablo, bendito el nombre del Señor, Dios tuvo que usarlo para que hiciera la diferencia entre estos conceptos. No es lo mismo me río en el baño que me baño en el río. Suena igual, usa las mismas palabras, pero el significado es diferente. Nosotros, lo que pasa con nosotros, que nosotros hacemos malas asociaciones.
de personas que han predicado y han enseñado conceptos que están realmente no han sido bien cortados. Si usted mira la palabra del Señor, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 44, 1 Corintios 15, 44, mire la palabra del Señor, bendito el nombre del Señor. Es importante, hermano, que usted entienda estos principios. Gloria al nombre del Señor, mire esto. Este es el Espíritu Santo hablando por el apóstol, ¿verdad? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el posterior Adán, espíritu vivificante. Son dos terminologías completamente diferentes, con diferentes aplicaciones, que hay que entenderla a la luz de la palabra del Señor, ¿ok? Es importante que usted entienda que Dios nos da una vida física, pero no nos da a nosotros una naturaleza inmortal. ¿Ve? Nos da vida física, pero no nos dio naturaleza inmortal. ¿Ok? Esos conceptos, claro, tienen que ser explicados y entendidos a la luz de la palabra del Señor. Y eso es lo que trae tanta confusión en las iglesias. Tanta confusión en la gente que habla y enseña la palabra del Señor. Porque no es lo mismo, hermanos amados, una naranja que una china. Ustedes, los centroamericanos, le llaman erróneamente china, le dicen naranja a las chinas. Y eso es erróneo. Porque existe naranja y existe china. En mi país, por ejemplo, se cultivan naranjas. Hay árboles de naranjas. Y hay árboles de china. Entonces, que usted dice, pide, por ejemplo, jugo de naranja. Y usted piensa que nosotros entendemos que la naranja para nosotros es lo mismo de usted. No, es diferente. En Puerto Rico usted pide naranja, le van a dar naranjas. No le van a dar china. Las chinas son, cuando están maduras, son amarillas. Todos las conocemos. La naranja se queda al color verdoso. El árbol de naranja tiene 1,000,000 de espinas, para que usted me entienda. Ni los pajaritos hacen nido, porque las espinas son como de 3 pulgadas del tronco de abajo, por todas las ramas, unas espinas como de 3 pulgadas de larga, bien, pero que bien agudas. Los animales no suben ahí, los pájaros no ponen nidos ahí porque no se puede. Los árboles de naranjas de China son diferentes. Esto le digo como un ejemplo para que usted entienda. Así pasa con el juego de palabras en la escritura, ¿ok? A veces nosotros enseñamos algo y queremos proyectar algo a persona en nuestra enseñanza, tal vez, o en nuestra predicación, que no es lo que es, ¿ve? Entonces, es importante conocer realmente lo que está pasando aquí. Sabemos que Dios es espíritu. Vaya conmigo a Juan capítulo 4, verso 24. Juan 4, 24, alabanza en nombre del Señor. Dijo el Espíritu Santo de Dios lo siguiente, Juan 4, 24. Gloria a Jesús. Juan 4, 24, dice la palabra del Señor, mire esto. Dios es espíritu, con E mayúscula, porque está hablando de una persona del Espíritu Santo de Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, con E minúscula, ¿ok? En espíritu y en verdad es necesario que le adore. Hay dos cosas que Dios requiere para recibir la adoración. Primero, en espíritu. ¿Por qué está en E minúscula? Está en E minúscula porque está hablando del espíritu humano. Cuando habla del Espíritu Santo es con E mayúscula. Y luego dice la palabra de esto, y en verdad. Usted no puede adorar a Jehová si usted tiene una vida de mentiras y engaños. Él no va a recibir, hermanos amados,
dice la palabra que Dios no escucha al pecador, no lo escucha. La única oración que Dios escucha del pecador es la única de arrepentimiento, cuando un pecador se arrepiente y Dios mira y pone en balanza ese arrepentimiento, y si ve que es genuino, pues claro, recibe arrepentimiento de Dios. Porque hay arrepentimiento, hermanos amados, que Dios no recibe. ¿Cómo sabemos eso? Cojamos, por ejemplo, el caso de Judas. Su arrepentimiento fue un arrepentimiento ficticio. Por eso fue que se ahorcó. Un ejemplo, ¿verdad? Y así pasa con muchas palabras en la Escritura. Alabanza en nombre del Señor. Dios es espíritu, y los que le adoran espíritu y en verdad son los que reciben la adoración. No se olvide, hermanos amados, que es importante que usted entienda que un espíritu, ¿ok? No tiene carne ni tiene huesos, ¿ok? Jesús no menciona la palabra sangre, pero dice lo siguiente, vaya conmigo en Lucas 24, 39. Lucas 24, 39. Mire la palabra del Señor. Importante que usted lea la palabra. Lucas 24, el versículo número 39. Estas son palabras importantes que usted debe de entender, para que entienda cómo funciona el mundo espiritual. En letras rojas, porque Jesús está hablando de nuevo. Mirad mis manos y mis pies. Ahora, nótese que Jesús tenía un cuerpo. Porque esto que está viendo aquí es, ¿cómo se llama? Post-resurrección, después que salió de la tumba. ¿Pero cómo salió? Nótese que dice la palabra, mire esto, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpar y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ahora, nótese, el que va a levantarse en el Señor, la resurrección del Señor, tiene que tener el mismo cuerpo que tuvo Jesús, en el sentido de cómo está hecho el cuerpo. Nótese que Jesús dijo, yo, mire, un espíritu no tiene carne ni hueso, pero yo tengo. Pero nótese, hermanos amados, que el cuerpo de Jesús, cuando estaba en la tierra, era un cuerpo que sangraba, que sufrió de cansancio, que lloró, hermanos amados. ¿Por qué? Porque era un cuerpo físico natural. Ahora, cuando es resurrectado, el cuerpo toma otros elementos. Los discípulos pensaron que tal vez estaban viendo un fantasma. Y por eso le dijo, mire, tocarme. Porque un espíritu no tiene hueso, ni tiene carne. Tradiciones de las antigüedades dicen que el cuerpo de Jesús era un cuerpo, supuestamente sabemos que no es así, que lo tocaban, y que cuando lo tocaban el cuerpo de Jesús, las manos traspasaban el cuerpo, como cuando una persona se muere, pero no, ellos pudieron palpar y tocar y ver. Aún tenía, nótese, las marcas de los clavos, la marca de la lanza y las marcas de toda la cabeza, de las espinas que le pusieron. La tenía todo. Pero el cuerpo tenía otro elemento. Esa era prueba irrefutable de que él fue crucificado y murió. Ahora, no se olvide algo importante, que en el cielo nunca vieron ese cuerpo. Ese cuerpo no existía en el cielo. ¿Por qué Jesús no existía? Porque Jesús nació en la tierra. Jesús nació de una mujer llamada María. ¿Ok? ¿Y qué sucedió? Cuando el Espíritu Santo hizo sombra sobre María, y María quedó embarazada y nació Jesús en el tiempo de la vida,
que son 9 meses en una mujer, realmente son 266 días que una mujer está embarazada. Pero ¿qué sucede? Cuando Jesús sube al cielo, entra con un cuerpo que nadie había visto. Usted se imagina, hermanos amados, los ángeles, los querubines y los serafines, cuando Jesús sube para mostrarse delante del Padre y ya con ese cuerpo, ¿qué cuerpo es ese? ¿Dónde tú lo sacaste? ¿Ve? Porque ese cuerpo nació en la tierra, fue crucificado en la tierra y luego resurrectó con unos elementos diferentes. ¿Qué elementos eran esos, hermano, tan diferentes? Bueno, usted se da cuenta que allá nos dice la palabra claramente que caminando por el camino de Emaús iba con aquellos dos y entró en la casa de aquellos hombres y sentándose a la mesa empezó a participar de lo que le pusieron al frente y después que comió y bebió lo que estaba allí al frente se desapareció de su vista. O sea que un cuerpo que tiene las habilidades de aparecerse y desaparecerse. La misma forma de los ángeles. Con ángeles se aparece. Vemos en la escritura cuántas veces ángeles se aparecieron a los hombres de Dios. En muchas ocasiones. Y se desaparecían. Nos lleva a otra manera de elementos. Pues el alma, volviendo al tema del alma. El alma, pues, se puede destruir. Jesús dijo a los que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno, pero lo único que dice autoridad es el Señor. Y como vuelvo y le enseño, la implicación da a implicar que después de cierto tiempo, si se destruye el alma, como Jesús implica ahí en la palabra, amén, deja de existir. Porque hay muchas doctrinas erróneas, por ejemplo, como los testigos de Jehová, que enseñan de que cuando usted se muere, no simplemente se muere el cuerpo, sino también se muere el alma. Y que usted no existe más. Alabanza en nombre del Señor. Dice la palabra que Dios nos hizo a nosotros a la imagen de Él. Por tanto, tenemos rasgos, principios del Señor. Pero un animal, en ninguna parte de la palabra dice que Dios hizo un animal a la imagen de Él. Y la Biblia enseña que cuando el Señor hizo al hombre, Adán, sopló y vino a ser un hombre con alma y espíritu. ¿Ok? Por tanto, los animales, ¿cómo funcionan? Es un misterio. El animal existe, pero como no lo hizo a la imagen de él, ¿ok? No hubo soplo de Jehová, de ellos. Simplemente los formó, los creó por la palabra. Lo único que Dios, hermanos amados, puso las manos para hacer fue Adán. Todo lo demás que existe fue creado por la palabra. Y se hacen los mares y se hizo. Se hagan las selvas y se hizo. Hágase los ríos y se hizo. Pero lo único que Dios tocó, que puso las manos, que la palabra que usó fue formó. Dios formó. Y es interesante. Vaya conmigo al libro de Zacarías. Libro de Zacarías, alabanza en nombre del Señor, capítulo 12, verso 1. Zacarías, capítulo 12, verso 1. Es importante que usted entienda lo que la palabra del Señor enseña. Zacarías, capítulo 12. Ahora mire el verso 1. Dice ahí: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Y forma el espíritu del hombre dentro de él. Porque esa palabra formar, alabanza el nombre de Dios, es una palabra rara, es yaxar. Yaxar. Yaxar es que Dios cogió y le dio forma no simplemente al cuerpo del hombre, sino al espíritu del hombre. ¿Ok? Le dio forma. Lo raro es, lo interesante es, que usted ve un hombre sin pierna y le cortan las piernas a un hombre y no le cortaron el espíritu. Usted ve hombres sin manos o sin brazos y tiene espíritu.
Usted ve hombres que le dan una transformación, una transfusión de sangre, le sacan la sangre y le ponen otra sangre y tiene espíritu. Usted ve un hombre que le cambian el corazón, por ejemplo, en una, ¿cómo se llama? Una operación de donde le cambian el corazón por otro y tiene espíritu. Le quitan los ojos y tiene espíritu. ¿Dónde está el espíritu del hombre? Bueno, hay varias teorías. Una de ellas es que el espíritu está dentro del áurea que compone el hombre. No sabemos cuán cierto es o cuán verdadero es, pero son teorías porque el hombre no puede encontrar. Dice que Jehová, Zacarías 12:1, le dio forma yaxar al espíritu del hombre. Y está ahí dentro. Y es un misterio, alabanza el nombre del Señor. Ahora, el espíritu pues va a Dios. Vaya conmigo a la palabra del Señor y busque Eclesiastés 12:7. Libro de Eclesiastés 12:7, mire la palabra del Señor, dice: y el espíritu va a Dios, ¿quién lo dio? El espíritu va a Dios, ¿quién lo dio? Yaxar lo formó. Ahora es interesante notar algo. Vaya a Santiago, libro de Santiago. Alabanza en nombre del Señor. Libro de Santiago. Y vaya conmigo al capítulo 2 de Santiago. Mire el verso número 26. Santiago 2:26. Dice la palabra del Señor, mire esto. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Ahora es interesante eso. Viene la pregunta que nos tenemos que hacer. Si el cuerpo sin espíritu está muerto, implica que para que una persona tenga vida, tiene que tener espíritu y alma. Pero ¿dónde se consigue eso? ¿Cómo se consigue eso? Porque yo le puedo hablar del alma aquí, hermanos amados, del origen del alma y los conceptos del alma, y no salimos de aquí en 6 meses, pero no voy a meter en eso ahora. Es muy concentrado y no voy a hablar de las diferentes maneras. Pero le voy a hacer la más sencilla y la más que hace mucho sentido. La concepción. Cuando un hombre tiene relación sexual con una mujer, ok, es importante que usted entienda, el esperma tiene 23 cromosomas. En esas 23 cromosomas que tiene el esperma del hombre cuando embaraza a una mujer, ¿qué comienza a suceder? Primero debe de saber, hermanos amados, unos puntos. Realmente la palabra correcta es cigote, pero hoy día se le llama embrión. Cuando ese esperma comienza a fertilizar el huevo en la mujer, en 72 horas, escúcheme bien, en 72 horas, eso está dividido en 4 partes. En 72 horas, que son 4 días, eso se divide en 4 partes. Mire qué rápido. Luego eso se divide en 16 células. 16 células. Esa mujer tiene en el vientre algo casi invisible. Y es importante que entienda el avance en nombre del Señor, porque en un mes toma 30 días para que una mujer embarazada en un mes, lo que se conoce feto, tiene 1/8 de pulgada. 1/8 de pulgada. Eso es casi nada. ¿Ok? Está ahí. Ahora, cuando eso está ahí ya, comienza a crecer y tiene espíritu. ¿Ok? Tiene espíritu. Porque si no tuviera espíritu, independientemente, lo único que el niño tiene y come
es por el cordón umbilical, ¿ok? Lo que comúnmente se llama el ombligo. Cuando una mujer, lo que una mujer come en su embarazo, decide, hermanos amados, la formación correcta o incorrecta del niño que se está formando. Hay niños que nacen, por ejemplo, adictos a droga, adictos a la cocaína o adictos a lo que sea. ¿Por qué? Porque la madre en su embarazo usa drogas. Y como el niño se alimenta de lo que la madre come, pues entonces viene, pero ya ese niñito que comienza a crecer, ese embrión que comienza a crecer a medida que vayan pasando las semanas y los meses, tiene vida. Tiene espíritu y tiene alma. Alabado sea el nombre del Señor. Es más, se han tomado a veces, cuando se han hecho algunas mujeres exámenes, amén, de embarazo, alabado sea el nombre del Señor, que se han visto fotografías, yo las he visto, donde se ve como que el niño ya formado se está riendo. Es más, miremos el caso, hermanos amados, de Esaú y de Jacob. Su madre decía que los niños peleaban en el vientre. ¿Ve? Tenían espíritu, tenían alma, tenían vida, están ahí. Su cuerpo no estaba formado todavía, porque toma un proceso al avance en nombre del Señor hasta que los órganos se van formando. Entonces, cuando venimos a la pregunta, hermano, por eso es que hay ciertas prácticas que no se deben de cometer. Hay ciertas prácticas que una mujer está embarazada y tiene una criatura adentro con espíritu y un pequeño cuerpo, porque el cuerpo no se desarrolla completamente hasta que va naciendo y aunque comienza a desarrollarse en el vientre, porque usted ve que un niño nace de dos, ¿cómo se llama? De 6 libras, de 7 libras, su cuerpo se va formando hasta cierto volumen. Hay otro que se hace más grande. Hay otro que sea más pequeño, ya su cuerpo va creciendo, porque el cuerpo va creciendo dentro del vientre de la madre. Por eso es que la barriga muestra más o menos muchas veces el tamaño del niño, supuestamente, alabanza en nombre del Señor, aunque no necesariamente es así. Bendito el nombre del Señor, porque hay mujeres que han tenido una barriga como un baúl y lo que nació fue un ratoncito chiquitito, pequeñito, alabanza en nombre de Jesús. ¿Me está entendiendo? Hay otras que tienen una barriga bien pequeñita y nació casi un Goliat. Bendito el nombre del Señor. Todo depende de muchos factores, amén, que muchas veces uno desconoce. Pero el punto que quiero hacer aquí, hermanos amados, es de que en 266 días esa mujer va a dar a luz. Y van a ser una criatura. Hemos visto mujeres que están embarazadas y el niño está muerto dentro del vientre. Y tiene una operación de emergencia médica para sacar al niño muerto, porque ese niño está ahí con cuerpo, pero no tiene espíritu ni alma. Y cuando ponemos esas cosas en orden, vemos entonces que el alma y el espíritu comienzan con la concepción. ¿Ve? Está ahí dentro. Una mujer que no está embarazada no tiene un cuerpo con vida en el vientre. No lo tiene porque no está embarazada. Pero una vez que esas 23 cromosomas del esperma del hombre tocan ese sistema femenino y queda embarazada, comienza rápidamente en 72 horas a multiplicarse, 16, 32. Sigue así multiplicación y se forma, se está formando el cuerpo y esos órganos tienen que tener vida. Tiene que tener un cerebro que funcione con oxígeno, porque eso es la cuenta de los amados, cuando una persona se queda sin oxígeno por un par de minutos, se puede quedar vegetal por toda la vida o morirse. Y estas son cosas, temas que tienen cierta ética social hoy día, que el diablo está usando ciertas cosas que Dios no se agrada. Y esas cosas traen, hermanos amados, muchas veces el juicio del Señor. Situaciones completamente erróneas. Se murió, su alma está viva. Su espíritu está vivo. El espíritu, dice la palabra, como mencioné ahí en Eclesiastés, claramente el espíritu va a Dios quien lo dio. Pero esa alma está ahí.
Abraham estaba muerto físicamente, Isaac y Jacob, pero Jesús dijo claramente, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Eh? O sea que Dios no había muerto, su cuerpo se murió, pero ¿qué sucede? Si usted mira la palabra del Señor, dice allá en Lucas 16, que el hombre rico vio a Abraham, lo vio, y hasta le llamó por su estatus espiritual, Padre Abraham. ¿Por qué llamó padre Abraham? Están repitiéndose que Abraham no era padre de él, era su estatus espiritual. Como le decía Jehová, padre Abraham, tú eres padre de naciones. Cuando uno se muere aparentemente, hermanos amados, sus sentidos de conocimiento se amplían de una manera tan y tan grande que tú comienzas a entender muchas cosas. Y aún en el mundo espiritual, este hombre, estando entre comillas muerto, dijo, padre Abraham, lo vio y lo reconoció. Por tanto, esas mentalidades que existen hoy día de que usted se murió y se olvidó todo el mundo, se olvidará que la tierra, pero no. Lo triste del caso para terminar es, alabanza en nombre del Señor, Jesús dijo estas palabras, ¿qué ganara el hombre si ganara todo el mundo? Tuvieras 1,000 casas, 100,000 billones de dólares, 1,000 automóviles y perdieres su alma. ¿Qué tú vas a ganar? Porque aquí tú tienes propiedades, pero no en el cielo. En el cielo solamente hay un solo propietario, el dueño de todo. Allí usted va a vivir en terreno, para que me entienda, en terreno ajeno. Porque todo lo que está en el cielo pertenece a Jesús. Dice, todas las cosas que existen fueron hechas por él, para él, y todo pertenece a él, hermano. Así que aproveche de la casita que tenga por ahí en una esquina calladita. Eso es lo único que usted tiene aquí. Nada más, porque en el cielo ni se compra, ni se renta, ni se vende, y solamente hay un solo dueño. Mi maestro, mi Señor y mi Salvador, Jesús de Nazaret. Por tanto, ¿eh? ¿Qué tú te vas a llevar cuando tú te mueras? La respuesta es nada. Menos eliminado. Por tanto, hay un banco que se puede acumular riqueza en el reino de Dios. ¿Cómo se acumula riqueza? Trabajando para Él. Porque el que trabaja tiene su salario. Usted trabaja aquí 40, hay hermanos que trabajan hasta 80 horas porque no duermen. Hermanos amados, y eso trabaja y trabaja, ya están bien delgados, bien flaquitos, ya el ataúd está más gordo que ellos, alabarse el nombre del Señor. Es importante, hermano, que usted acumule riqueza en el cielo, porque tu día es tan corto. Cuenta tu edad, qué edad tú tienes, quítale 10 años por estrés, por malas comidas, comiendo hamburgers, comiendo comida mala, comida enlatada, quítale 15 años a eso, réstale tu edad, lo que sobra, hermanos amados, es lo que te queda aquí. Y a eso que te queda ahí, que te sobró, una enfermedad que aparece, una situación que aparece, hermanos amados, hay que decirle adiós al estrés. No deje que el enemigo lo confunda usted. Porque un día vamos a partir de aquí. Como dijo el profeta Nehemías, Señor, no te olvides de la obra que yo hice en tu casa. La pregunta es, ¿cuánto tú has acumulado con el Señor?